la experiencia viviendo con el monstruo adentro. Bueno, pues ahí ustedes pudieron observar algunas imágenes de nuestro baile de hoy. Hoy entiendo que me siento mejor y Sebastián ha pasado por unos días difíciles. Básicamente aislado en un área de la casa y haciendo sus asignaciones de la escuela. Cuando ya la mayoría de los niños regresaron a la escuela, él es del grupo que va a la escuela presencial, pero por esta situación no solo se ha tenido que quedar el tiempo que nos corresponde a los adultos de la cuarentena, sino que él también tendrá que quedarse 10 días extra porque dio negativo, y esa es la regla en el área de los Estados Unidos. Entonces, siéntate. Entonces, también pudieron ver a Rocco y a Lily bailando. Aquí están acompañándome. Bien, me agoté muchísimo. Bailar hizo que la cabeza me diera una vuelta, y eso que con mucha moderación. A lo que Sebastián dijo, ¿por qué no me dijiste? Eso era algo importante, debiste decirme. Pienso que es importante que tomemos en cuenta que todavía, y parece ser que por un largo, relativamente largo tiempo, las personas se quedan con un poco de mareo, la estabilidad como que no es la misma, y los pulmones pues necesitan más oxígeno, el cerebro. Un ejercicio muy importante que en definitiva lo puede hacer todo el mundo, y lo podría hacer una persona desde antes de sentir que está contagiado, desde durante la enfermedad y después de la enfermedad, son los ejercicios de respiración. Es un ejercicio que ayuda muchísimo para los pulmones, mayor resistencia. Así que básicamente eso es lo que quiero hacer en este minutito final. Este ejercicio de respiración en el que inspiramos por la nariz, sostenemos el aire en los pulmones tanto como podamos y luego lo vamos soltando lentamente. Ese ejercicio lo podemos hacer varias veces al día. Es importante decir que cuando las personas no están acostumbradas a hacerlo, pueden sentirse un poco mareados. O sea que eso es normal, en especial si está en el proceso de COVID, entonces puede que lo note más. Pero entonces vamos a poner la columna lo más recta posible. Vamos a inspirar por la nariz. Lo sostenemos y luego lo soltamos por la boca. En este ejercicio, puede ser que lo soltemos, exhalemos, tanto por la boca como por la nariz, como usted se sienta cómodo, en especial si es nuevo en estos ejercicios de respiración. Recuerde, inspiramos por la nariz, tomamos aire, lo llevamos a los pulmones, lo sostenemos un buen rato y luego lo sacamos ligeramente, muy suave. En principio se puede sentir como que se marea un poco uno, pero poco a poco vamos desarrollando la capacidad pulmonar. Ustedes habrán notado que a personas que han pasado por situaciones respiratorias, pues los hacen soplar en un pequeño tubo a ver hasta dónde llega su capacidad. Entonces, este es el mismo ejercicio, guardando el aire dentro de los pulmones y listo. Señores, muchísimas gracias por haberme acompañado en este día 6, en este reporte del día 6. Mañana a ver qué nos trae un nuevo día de aventuras. Hasta mañana.